¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News Edición Especial. Yo soy Alex Ruiz. Es un placer enorme poder saludarlos aquí a través de este programa, más bien dicho, de este noticiero donde siempre le informamos la verdad de lo que ocurre en las Carolinas y también parte de lo que ocurre en el mundo. Vamos a iniciar con la información del día de hoy, que, oye, ya es jueves, la antesala de un gran fin de semana. Toda la gente que está en sintonía aquí a través de Facebook Live, le agradecemos enormemente. Pues estamos ya en la antesala de este gran fin de semana, hoy jueves 12 de enero, y vamos a iniciar con las noticias. Ley sobre el aborto es una prioridad en las primeras secciones de la Asamblea de Carolina del Sur, en donde hay un enfoque sorpresa, y de esto nos hablan a continuación. La Asamblea General de Carolina del Sur inauguró esta semana su sesión legislativa del 2023 con una prioridad sorprendente, el aborto. Muchos legisladores pensaron que el tema estaba casi resuelto durante una dura sesión especial el año pasado que presionó a los republicanos antes de no poder cambiar la ley estatal del 2021, que prohíbe los abortos cuando se detecta actividad cardíaca aproximadamente 6 semanas después de la concepción. Pero 5 días antes del regreso de la Asamblea General, la Corte Suprema del Estado dicta determinó que la ley actual es inconstitucional porque viola el derecho a la privacidad de la Constitución estatal. Eso hizo que una ley que permitía los abortos hasta 5 meses después de la concepción fuera la nueva regla. El fallo puede haber cambiado drásticamente una sesión en la que muchos legisladores dijeron que querían dedicar un tiempo significativo a la educación, los negocios y posiblemente algunos temas sociales. No solo habrá probablemente otro largo debate sobre el aborto, sino que el fallo abrió otras puertas inesperadas, incluso si el Estado debería seguir teniendo legisladores que elijan y examinen a los posibles jueces. La opinión acaba de salir, así que creo que debemos evaluar nuestras opciones. Creo que pone más énfasis en la selección de nuestro próximo juez de la Corte Suprema, dijo el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Murrell Smith. Los líderes de ambos partidos enfatizaron que no quieren que el aborto domine la sesión. Uno de los primeros temas que abordará el Senado la próxima semana son los vales, un proyecto de ley que crea un programa de cuentas de ahorro para la educación, donde los padres pueden obtener dinero de los contribuyentes para enviar a sus hijos a una escuela o programa privado que podría ser considerado en el Pleno del Senado, tan pronto como la próxima semana. Un proyecto de ley similar estuvo a punto de ser aprobado por la legislatura el año pasado, pero los legisladores no pudieron llegar a un acuerdo final antes de que terminara la sesión. Los demócratas dijeron que observarán atentamente para asegurarse de que se realice un seguimiento del dinero gastado para ver si mejora el rendimiento de los estudiantes. Carolina del Sur actualmente tiene un superávit de 3.8 mil millones, que es una combinación de impuestos de una población en auge, dinero no gastado porque los legisladores continúan teniendo una recesión y acuerdos judiciales. La Asamblea General normalmente se reúne de martes a jueves hasta el 11 de mayo, reportó para Hola News Edición Especial Lilia Salgado. Por otro lado, hace un año se actualizó la ordenanza contra la discriminación aquí en Charlotte, Carolina del Norte. ¿Sabe de qué se trata? Bueno, pues nuestro compañero Juan Carlos Velilla nos invita a conocer los pormenores de esta regla que será, por supuesto, de mucha utilidad para usted y algún miembro de su familia. Adelante, Juan Carlos. Bueno, hace un año se actualizó la ordenanza contra la discriminación en Charlotte. Escuchen muy bien nuestros televidentes. Se actualizó. Estoy con Luis Mata, del Departamento de Relaciones Comunitarias de la ciudad de Charlotte. Luis, bienvenido y cuéntenos, así a todos los amables oyentes que en este momento y televidentes están, cuéntenles cuáles son los temas por los cuales una persona puede hacer una queja al sentirse discriminado después de esta actualización de la ordenanza. Muchísimas gracias, Juan, por esta oportunidad. Es muy importante que nuestros miembros de nuestra comunidad latina conozcan sus derechos y sepan que pueden presentar una queja por discriminación si sienten que los han tratado de manera diferente. Como decías, desde hace un año se actualizó la ordenanza contra la discriminación en el empleo y en las acomodaciones públicas. Inicialmente, las clases protegidas, digamos, eran solamente la raza, el sexo, el color, la religión y el origen nacional. Pero a partir de este cambio que se hizo, también se está teniendo en cuenta el género, la identidad de género, la expresión de género, si es veterano, si está embarazada o por el estilo natural del pelo, además de las otras clases que son las que ya mencioné. Entonces, a partir de ese cambio, expandimos, digamos, la cobertura para que las personas que se sientan discriminadas por alguna de estas razones nos llamen y nosotros podamos investigar estas quejas por discriminación.
Muy bien. Pues Luis, teniendo esta lista muy clara sobre la discriminación, ¿realmente los latinos sí acuden a esta ordenanza cuando se sienten discriminados? Juan, desafortunadamente no tenemos suficientes quejas de nuestra comunidad latina y sabemos que los están discriminando porque es una realidad que están sufriendo los latinos en todo el país y también aquí en Charlotte. No recibimos quejas de la comunidad latina por varias razones. Creemos que una es por falta de conocimiento, por eso es tan importante esta oportunidad que nos has dado de dar a conocerles sus derechos. También probablemente por temor a que no tienen sus papeles en regla, que no tienen lo que necesitan exactamente, digamos, para estar a paz y salvo con el gobierno y les da miedo contactar al gobierno local. Pero realmente esta información y la cobertura que nosotros tenemos en esta ordenanza es para todas las personas sin importar su estatus en este país. Entonces no teman llamarnos. Nosotros estamos dispuestos a hacer estas investigaciones y por favor llámenos. No tengan temor con el gobierno local ni sientan tampoco que porque hablan español estos servicios son en español o que porque no tienen dinero estos servicios también son gratis. Muy bien, entonces si yo deseo poner una queja en este momento porque me siento discriminado por alguna situación, Luis, ¿a dónde me puedo dirigir hacia ustedes? Hay varias maneras de poner la queja. Una es viniendo a nuestras oficinas, al 700 Parkwood Road. Hay algunas restricciones por el COVID que tal vez es importante que las tengan en cuenta antes de venir. Pero lo más importante es que nos llamen al teléfono 704-336-5160. De nuevo, 704-336-5160. Nos pueden dejar su mensaje en español y nosotros los llamamos para orientarlos en cómo poner la queja. Si quieren utilizar también nuestro servicio en línea, que tienen que buscar en charmec.org. Pero si nos llaman al 704-336-5160, podemos orientarlos en cómo presentar la queja para nosotros empezar la investigación. Y es completamente gratis y hay personal bilingüe para atender, ¿no? Correcto, Juan. Tenemos varias personas que hablan español, pero podemos atenderlo básicamente en cualquier idioma y los servicios son completamente gratuitos. Nosotros no somos abogados y no podemos ofrecer asesoría legal, pero tenemos el poder y la capacidad de investigar estos casos de discriminación y, como decías, gratis y también en cualquier idioma, incluyendo el español. Muy bien, ahí está esta importante, digamos, herramienta, esta ordenanza que tiene nuestra comunidad para, en caso tal de sentirse discriminado. Pues Luis, del Departamento de Relaciones Comunitarias de la Ciudad de Charlotte, muchísimas gracias por esta importante información en este comienzo del 2023. Y bueno, vamos a darle ahora un vistazo a las condiciones del tiempo para que se prepare usted para mañana viernes. Están las condiciones del tiempo para mañana viernes, así para que se prepare usted. Ahora pasamos con más información aquí en Hola News Edición Especial y obviamente nos vamos al centro de información donde cada día está nuestra compañera Alejandra Gallardo, pues pendiente de lo que ocurre aquí en las Carolinas y por eso está en la sala de redacción de este noticiero para informarnos. Mi querida Alejandra, adelante. Efectivamente, todo listo desde la sala de redacción. Si me permiten, a continuación les presentamos la información de último momento aquí en Hola News Edición Especial.
El cuerpo sin vida de una mujer fue descubierto ayer miércoles en un bosque en el condado de Catawba. Los oficiales dijeron que el cuerpo estaba a unos 25 pies en el bosque de Plateau Road, cerca de Trailwinds Street, a media milla de Fred Ford High School. En la noche anterior en Gastonia, un hombre adulto fue encontrado muerto con varios impactos de bala a lo largo de West 6th Avenue. Testigos cercanos al hecho expresaron que la víctima recibió los disparos de un hombre que se bajó de un vehículo, en el cual huyó inmediatamente. Al parecer, el automóvil no tenía la placa de identificación en la parte trasera. El Departamento de Policía de Gastonia manifestó que se conoce al sospechoso, pero no su ubicación. Un hombre está bajo custodia después de que su bebé sufriera quemaduras de tercer grado por agua caliente del baño, dijeron los investigadores del condado de Caldwell. La policía de la ciudad de Newark descubrieron que el padre del niño, Javion Carr, de 20 años, lo había puesto en una bañera con agua caliente, manteniéndolo por unos 8 minutos antes de sacarlo, dijeron los investigadores. Carr, el padre del bebé, le confesó a las autoridades que se encontraba drogado por consumir una alta dosis de marihuana. Ya estamos muy bien informados. Sigan en la señal de Hola News Edición Especial. Pasen una extraordinaria tarde. Gracias, Alejandra, por la información. Pasamos ahora nosotros a una breve pausa comercial, pero ya volvemos con más noticias. Quédese aquí en Hola News Edición Especial. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho. Soy de Botasca, caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. 3 géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Lo dije yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Estamos de vuelta aquí en Hola News Edición Especial. Varios vuelos del aeropuerto de Charleston, Carolina del Sur, fueron retrasados o cancelados después de una interrupción del servicio en todo el país. Los viajeros están averiguando sus próximos pasos después de que sus vuelos en el Aeropuerto Internacional de Charleston fueran cancelados o retrasados por un apagón en todo el país. Los problemas comenzaron después de que la Administración Federal de Aviación informara sobre una interrupción en el sistema de avisos para misiones aéreas, un sistema informático anticuado. La FAA dice que este es el sistema que alerta a los pilotos sobre pistas cerradas, interrupciones o peligros a lo largo de su ruta de vuelo. Los funcionarios federales detuvieron
cancelaron todos los vuelos entrantes durante aproximadamente 2 horas mientras trabajaban para solucionar el problema, lo que provocó casi 6.500 retrasos en todo el país, según FlyAware. Según el sitio web del Aeropuerto Internacional de Charleston, 44 vuelos de salida se retrasaron y al menos 5 vuelos de salida se cancelaron. Uno de los pasajeros comentó que su vuelo a Orlando fue cancelado y está tratando de alquilar un automóvil para conducir hasta allí porque los vuelos son caros. Los funcionarios del aeropuerto de Charleston están pidiendo a los viajeros que verifiquen con sus aerolíneas cualquier actualización sobre retrasos y cancelaciones. La Casa Blanca comentó inicialmente que no había evidencia de un ataque cibernético detrás de la interrupción que arruinó los planes de viaje de millones de pasajeros. El presidente Joe Biden dijo que ordenó al Departamento de Transporte que investigue. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Pues ahí está la información sobre los vuelos. Durante el 2022, muchas mascotas fueron encontradas sin vida, así como usted lo oye, y abandonadas en condiciones poco higiénicas en varios lugares de aquí de Carolina del Norte. Por esta situación, las autoridades vienen haciendo varias recomendaciones a los dueños sobre lo que está permitido en el estado respecto a los restos de una mascota fallecida. Y de esto, nuestro compañero Juan Carlos Velilla nos tiene los detalles. Como nos sucede también a los seres humanos, tampoco sabemos cuándo nuestra mascota puede fallecer. Y generalmente, para los dueños o los amos, este duelo se convierte en un dilema para decidir finalmente qué se va a hacer con los restos de la mascota, indiscutiblemente un integrante más de la familia moderna. Cabe señalar que en Carolina del Norte, los dueños cuentan con una serie de alternativas para escoger dónde terminarán o se podrán depositar los restos de mi mascota. Funcionarios del control de animales en el estado dieron a conocer las opciones que existen. Entre estas se encuentra la posibilidad de enterrar a la mascota en el propio jardín del dueño, aunque en este caso se debe cumplir con algunos requisitos. También existe en Carolina del Norte la cremación para las mascotas, la cual se puede solicitar a través de compañías que realizan esta tarea. El Servicio de Control Animal de la ciudad de Charlotte cuenta con 3 compañías disponibles en el área. Los precios oscilan entre los 50 y los $400. En algunos casos incluye la recogida del animal en el domicilio. Es importante señalar que los habitantes de Charlotte y Raleigh cuentan con la opción gratuita de solicitar que su mascota fallecida sea recogida por la División de Servicios Especiales de Residuos Sólidos llamando al 311. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla para Hola News, edición especial. Y ahora pasamos a noticias de México. Instancias internacionales como la ONU, junto a los legisladores jaliscienses, exhortaron al gobernador de este estado mexicano a terminar la guerra que mantiene con la institución universitaria pública en dicha entidad, que, por cierto, podría terminar en una gran tragedia entre estudiantes y fuerzas policiales. El mensaje a la comunidad universitaria es muy claro. Frente a las mentiras puede más siempre la verdad. Frente a quienes piensan que el dinero de la universidad debe de usarse para organizar marchas, conciertos, desplegados, nosotros creemos que el dinero de los jaliscienses tiene que utilizarse para arreglar las obras que requiere la universidad. Y así es como desde 2022, el gobernador de Jalisco en México, Enrique Alfaro, ha tenido enfrentamiento con la máxima casa de estudios de la Universidad de Guadalajara, debido al reclamo que las autoridades de dicha institución le hacen por el presunto desvío de recursos y el poco presupuesto otorgado. Hola, soy María Luisa García, la rectora de Cuballes. Un saludo a la rectora. ¿Cómo está? León, saludos, ministro. ¿Cómo van las obras? Mal. Pues, ¿por qué? Mire, aquí nosotros le tenemos algo que sí le queremos entregar. Tenemos obras atrasadas. Tenemos un edificio que para nosotros es muy importante. Pues eso venimos, tranquilos. No, te queremos dar la información, nada más. ¿A qué vengo? Pues no sé a qué viene. Está hablando la rectora. No, nomás te queremos dar la información. Por respeto a la rectora, queremos que la escuche. Nomás te queremos dar la información. Gracias. Espacio público. Yo vengo en plata aquí, vengo a grabar un video, a esa información, para que me diga lo que haces, ¿eh? No, yo también, nomás quiero darte la información. ¿Qué pedimos? Hay 40 millones que no se han ejercido adecuadamente por el IFECAL. Situación que ha puesto en alerta a legisladores mexicanos y a la comunidad de derechos humanos de la ONU, quienes temen que esos enfrentamientos puedan desatar conflictos mucho más graves entre estudiantes y fuerzas policíacas de dicho estado. La confrontación del gobierno de Jalisco y las autoridades de la Universidad de Guadalajara ya están afectando
seriamente a toda la sociedad jalisciense en su conjunto. Hacemos un llamado a la prudencia y a respetar ante todo el Estado de Derecho. Exhortamos al gobierno de Jalisco y a la Universidad de Guadalajara para que cesen sus diferencias, dialoguen, para que respeten la ley y garanticen la protección efectiva de los derechos humanos de todos. Y es que las peleas ya comenzaron luego de la detención de estudiantes que exigen cuentas claras al gobernador. Que los perseguían los policías cuando estaban grafiteando, pidiendo la libertad por nosotros. Así que muchas gracias por aguantar la policía que debería de estar persiguiendo delincuentes, no vecinos. No estamos libres hoy, aquí, no tenemos la oportunidad de mirarnos a los ojos una vez más. No es gracias al juez, no. Ni tampoco al gobernador que subió un video a fuerza el día de ayer, no. Estamos aquí en libertad gracias a ti, gracias a cada uno de los universitarios y universitarias. Desde Jalisco, México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. Y después de noticias internacionales, vamos a una pausa, pero ya volvemos con más aquí en Hola News. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Amor con tantos besos. Reggaetón. Yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de Botasia, caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Ya de vuelta con ustedes aquí en Hola News edición especial. Hoy es jueves, por supuesto, la antesala de un gran fin de semana. La Federación Internacional de Deportes Universitarios le acaba de conceder a Carolina del Norte el derecho para que sea la sede principal de uno de los eventos deportivos más importantes de todo el planeta. La Federación Internacional de Deportes Universitarios anunció este miércoles que Carolina del Norte fue elegida como la nueva sede ganadora para organizar y realizar los Juegos Mundiales Universitarios del 2029. Este evento orbital contará con deportistas universitarios de todo el planeta. Esta fiesta del deporte mundial se estará llevando a cabo en las ciudades de Raleigh, Durham, Chapel Hill, Cary y Greensboro. Recordemos que en todo el estado hay más de 130 colegios, universidades y colegios comunitarios. El evento de verano atraerá a más de 7.000 deportistas entre los 18 y los 25 años de edad de unos 150 países y de unas 600 universidades alrededor del mundo. El evento se desarrollará durante 2 semanas, en el cual se presentarán 15 deportes obligatorios que incluyen fútbol, soccer, natación, atletismo y baloncesto, así como deportes opcionales propuestos por los anfitriones locales. La secretaria de Estado de Carolina del Norte, Elaine Marshall, y otros líderes gubernamentales y deportivos del estado estuvieron presentes durante el anuncio.
Estamos muy emocionados por la oportunidad de albergar los Juegos Mundiales Universitarios en Carolina del Norte en el 2029, expresó en un tuit Roy Cooper, gobernador del estado. Cabe señalar que Carolina del Norte ya había perdido anteriormente la candidatura de este evento con Corea del Sur, quien fue designado como el país sede de esta justa deportiva mundial para el año 2027. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla para Hola News, edición especial. Y hablando de deportes, continuamos con el Capitán Gato, que nos amplía más de diferentes temas deportivos. Adelante, mi querido Capitán. Bueno, ayer mencionábamos quiénes, en opinión de un servidor, la de ustedes mucho mejor, quiénes habían sido las decepciones de esta temporada 22-23 y, importante, quiénes son los quarterbacks que llegaron a un nivel, no sé si esperado, pero óptimo, y llevan a sus equipos a playoffs. Es el caso de Jalen Hurts de Filadelfia, que lleva a las Águilas a ganar 14 partidos. Y el de Daniel Jones con Gigantes, con un nuevo head coach, Gable, que supera el récord del año pasado, donde solamente habían ganado 4 juegos y en esta ocasión llegan con 9, pero con unas condiciones extraordinarias. La realidad es que ambos van a jugar los playoffs. Filadelfia descansa este fin de semana y en el caso de Gigantes va directamente a Minnesota a jugar contra los Vikingos. Yo, en lo personal, pienso que Gigantes puede muy bien ganar ese partido, pero habrá que verlo. Así como hay decepciones, también hay que considerar aquellos jugadores que logran lo que de ellos esperaba y mucho más. Son dos quarterbacks jóvenes, están en su tercer año y vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Mientras tanto, usted quédese conmigo. Gracias, Capitán, y gracias a ustedes por ser parte de este noticiero aquí en Hola News Edición Especial, que lo hacemos con todo el gusto desde Charlotte, Carolina del Norte, la ciudad reina de la Unión Americana, desde los estudios de Northside Media, por supuesto aquí en este edificio dorado. Desde aquí hacemos Hola News Edición Especial. Soy Alex Ruiz y una vez más muy agradecido y muy agradecido.